esta celebración. Esta celebración dicembrina, ¿verdad? Que es una celebración a nivel mundial. Porque no es solamente de un país en este momento, es a nivel mundial. Todo el globo terráqueo, ¿verdad? Es universal. Celebra universal. En cierto sentido es universal, porque tiene que ver, ¿verdad?, el universo con el nacimiento de Jesucristo. Entonces esta celebración es el nacimiento de Jesús, principalmente, ¿verdad? Es el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros en nuestra lengua hispana o castellana estamos más cerca del nombre de este acontecimiento dicembrino, que es Navidad. En realidad en inglés debía ser Nativity. Y lo es. Nativity es en realidad la fiesta. Christmas no tiene mucho sentido, pero es lo más común y lo más popular. Pero es Nativity porque es la Navidad, o sea, el nacimiento. Navidad eso significa nacimiento. Nativity. ¿Verdad? Ahora, ¿el nacimiento de quién? El nacimiento de Dios encarnado. Qué lujo y qué privilegio, hermano, que de todo el universo donde vino a nacer el Hijo de Dios, es en este planeta casi insignificante comparado a lo que es todo el universo. Aleluya. Y él recibe todos estos nombres y más. Porque estaba dándome cuenta yo acá y aquí no encuentro a el león de la tribu de Judá. Pero dice God. Dice Rock. ¿Por qué roca? ¿Por qué roca? Fundamento. Fundamento. Roca. Daniel lo describe como la roca. La roca que viene, hermano, y destruye todo aquella imagen que fue erigida en el imperio, en el gran imperio babilónico, ¿verdad? La roca aparece y destruye todos esos imperios, pero total y completamente todos. Y viene el nuevo reinado, que es el reinado milenario de Cristo, Jesús. Savior. ¿Qué significa Savior? Salvador. ¿Y Jesús? ¿Qué significa Jesús? Dios con nosotros. No, Jesús. Jesús significa Salvador, ¿verdad? El Señor salva. Ahora, Mesías. Voy a preguntar por aquí, ¿qué significa Mesías? Michelita, ¿qué significa Mesías? Chosen One. Chosen One? Ok. Podríamos decir sí, pero más directo, ¿qué significa Mesías? El ungido de Jehová. ¿Sí? Cristo, ¿qué significa Cristo? Mesías, ¿verdad? Pero Cristo es en la lengua hebrea, en la lengua hebrea. No, en la lengua griega. Cristo es en griego y significa el ungido de Jehová. Hermano, muchas personas piensan que Cristo es el apellido de Jesús. Dice Jesús Cristo, así como Rafael Rodríguez. No. O como Misael García. No es. Es Jesús, ¿verdad? El Salvador ungido. Jesucristo. Hermano, el Mesías. El nombre de Jesús tiene que ver con la naturaleza humana, ¿verdad? Ajá. Si lo entiendo así, ¿no? Y Cristo con la naturaleza divina, ¿verdad? Ah,
El Mesías es el ungido de Jehová como hombre, ¿verdad? El que espera a Israel, todavía está esperando a Israel, es el que Dios ungió para ser el Salvador. Ese es el ungido para salvar. ¿El nombre completo fuera Jesús, hijo de José, o Jesús de Nazaret? Fuera a ver, otra vez. ¿Nombre de la tierra fuera Jesús, hijo de José, o Jesús de Nazaret? Ajá. Pero de Nazaret, ¿por qué? Porque lo de Nazaret. ¿Por qué? Porque ¿qué? Porque creció en Nazaret, porque fue con, le dicen Nazaret no por Nazareo, sino porque creció en Nazaret, ¿verdad? Pero él solamente creció en Nazaret. Es una forma de identificación, ¿verdad? Que fue su nombre. Ajá, él nació en Belén, no nació en Nazaret. Pero bueno, entonces Mesías, eso es lo que significa. Mesías. Ahora, Immanuel. God with us. Ah. God with us. Amen. Immanuel. God with us. Wow. ¿Dónde encontramos esa escritura donde dice Dios con nosotros, Emmanuel? Y así en esas palabras, ¿verdad? Con ese nombre específico, Emmanuel, Immanuel. ¿Dónde lo encontramos? ¿En Isaías? ¿Isaías qué? ¿Isaías? 11. ¿11? Isaías 7. Isaías 7 dice, señal nos es dada. ¿Verdad? Señal nos es dada. ¿Cuál es la señal que nos es dada, hermanos? Hijo nos es dada. ¿Cuál es la señal? Oiga bien esto, porque Isaías dice, ¿verdad? Hay una señal que es cuando va a venir el Mesías, cuando viene el Mesías, ¿sí? Los judíos no tienen excusa, hermano, porque el Señor les dijo, señal nos es dada, señal, ¿ok? Una vez, hermano, en toda la historia de la humanidad, una vez se ha dado esa señal y no ha habido una antes ni habrá otra después. Es una señal de Dios, una señal divina, ¿verdad? Que los judíos y todo el mundo, hermano, no puede confundirse, porque una señal nos es dada. ¿Cuál fue esa señal? ¿Ah? Oiga eso, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Immanuel. Es Dios con nosotros. Oh, fíjense pues, la señal de Dios cuando iba a venir el Mesías. ¿Podrá perderse ahí algún judío? No. ¿Tiene excusa algo? No, no tiene excusa. ¿Por qué es la señal? Ninguna mujer puede quedar embarazada si no es con el contacto de otro ser humano, varón. Nunca ha pasado eso y nunca pasará, solamente una vez en la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. Una niña israelita de la tribu de Judá, desposada, o sea, comprometida ya con un hombre para casarse, se encontró ella, hermanos, que se encontraba embarazada. Señal nos es dada. Bendito Dios. Immanuel. Holy Child. ¿Quién le dijo Holy Child? ¿Eh? ¿A quién le fue anunciado? ¿A quién le fue? Le llegó esta información que había un Holy Child. ¿Así va? Fue uno de ellos, es cierto, pero más que todo a Holy Child. Que lo quería matar, ¿no? No. ¿No sería aquellos hombres, hermano, tremendamente estudiosos, teólogos, astrónomos,
no astrólogos, sino astrónomos, tremendamente conocedores, hermano, de los secretos divinos. A esto se le fue revelado por el Espíritu de Dios que un niño santo iba a nacer en la ciudad de Belén, anunciada por Miqueas, ¿verdad? Que iba a nacer en la ciudad de... Y tú, Efrata, le dice, tan pequeña entre todos los pueblos, tú has sido escogida para que de ti salga el Salvador. Belén, the Holy Child, Mighty God, Mighty God, oh, 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 Mighty God, ese Holy Child, hermano, también es Mighty God. ¿Dónde encontramos donde el Señor, hermano, lo reconoce? Dios, la Escritura, lo reconoce como Mighty God. ¿Eh? Apocalipsis, ¿dónde? Capítulo 15, parece. ¿Cómo dice? Este es Isaías. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Sí. Sí, pero directamente, una referencia directa a Jesús. ¿Verdad? Porque en Jesús es, a Jesús es que lo reconoce de esa manera. ¿Verdad? Y un niño nos es nacido y su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, padre eterno, Dios fuerte. ¿Eh? Ahí es donde dice Dios fuerte, Mighty God, oh Mighty God. That's right. En Isaías, ¿verdad? Está ese nombre, Lord of all, Dios de todo y sobre todo, Lamb of God. El Cordero de Dios. ¿Quién lo reconoce como el Cordero de Dios? ¿Eh? ¡Ah! Juan el Bautista lo reconoce. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo dijo Juan el Bautista? ¿Ah? Cuando está bautizando a todos aquellos que vienen, ¿verdad? ¿Eh? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, he aquí, ¿eh? El escogido, el verdadero cordero, el cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuántos corderos habían sido ya inmolados cuando aparece el cordero verdadero de Dios? Millones de millones de millones habían sido, hermano, degollados y su sangre había sido derramada, ¿verdad? Y no habían podido, el pecado no se había podido quitar. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos no era suficiente para borrar el pecado del hombre. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Una vez y para siempre se ofrendó, se hizo una ofrenda por medio de Cristo Jesús, que es the Lamb of God, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo el Señor, o en otras palabras, Christ of God, en otras palabras, ¿no? El ungido. Recuerde pues que Cristo en griego es el ungido. Mesías es en hebreos, el Mesías, ¿verdad? Pero en griego es Cristo. ¿Okay? No es entonces el apellido de Jesús. Es que Él es el escogido y el ungido de Dios. King of Kings. King of Kings. ¿Cuándo lleva ese título el Señor? Apocalipsis. Uh-huh. Pero ¿cuándo es que ese título, hermano, va a ser reconocido por todos? En su segunda venida, en su milenio. ¿Ya? En el milenio, ahí comienza donde Él es reconocido por todos, King of Kings, el Rey de Reyes. Aleluya. The Word of God. The Word of God. ¿Dónde se le conoce como The Word of God? Juan 1, ¿qué dice Juan 1? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y
En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, cuando dice el verbo, dice the word of God, the word of God. ¿A qué se refiere eso, Stacy? The word of God. ¿Han leído ustedes el capítulo 1 de San Juan? Capítulo 1 de San Juan. Entonces dice, the word of God. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y todo lo que fue hecho por Dios. Por Él, por la palabra. Y aquí es donde viene en realidad el mensaje de lo que es la palabra. Porque todas las cosas, todo lo que tú miras y lo que no ves, que es más de lo que miramos, fue creado por la palabra de Dios. O sea, como en el principio en Génesis, el Señor dijo, hágase la luz. ¿Sí? Dijo. Solamente dijo. De esa manera es como Dios crea todas las cosas, por medio de su palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Y lo explica en el capítulo 1 de San Juan. En el principio, ¿verdad? En el principio Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Porque había ¿qué? Tinieblas. Y el Señor dijo, y vio Dios que la luz era buena. ¿Sabía que la luz era buena o no sabía? ¿O hasta ese momento se dio cuenta que era buena? Porque lo sabe todo. Porque lo sabe todo, ¿verdad? Pero qué lindo que el Señor dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Ahora, muchos dicen que la luz proviene del sol y de la luna. ¿Será así? Porque Él dijo, y fue la noche y el día, el primer día. Luz física. ¿Luz física? ¿Viene del sol y de la...? No. Él creó primeramente la luz. Después es que hizo el sol y la luna y todas las demás estrellas. Pero Él creó la luz. Dice, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Después fueron creados los astros, ¿verdad? Que son el sol y creada la luna y todo lo demás, estrellas en el cielo. The Word of God, Alfa en Omega. Joy, ¿qué quiere decir Alfa en Omega? ¿No? Ok. Alfa en Omega. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego y Omega son como, so it's beginning and end. What? Beginning and the end. Beginning and the end. All right. So, dice, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es the last one, right? Entonces, esto quiere decir principio y fin. Pero, ¿cuál es el mensaje de alfa en omega? Porque conocemos que alfa en omega es reconocido, ¿quién es reconocido como alfa y omega? Dios. Jesus. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el mensaje? He's the beginning and the end. He is the beginning and he is the end. ¿Cuál beginning? Everything. No beginning for him. Yeah. Right? No beginning. And no end. Everlasting. Yeah? Everlasting. All right? Eso es lo que significa entonces alfa y omega. Now, Mimi, ¿qué significa hoy alfa y omega? The beginning and the end, right? En el alfabeto griego son dos letras, una es la primera y otra es la última. ¿Cuál es el mensaje? De que los griegos reconocieron, ¿verdad? En griego se reconoce a Jesús
¿Ok? A Jesús, el que Dios escogió como ungido, Cristo, a él lo reconocen como el principio y el fin. Aleluya. Eso es Jesús. Hermanos, motivo para celebración de la, del nacimiento de Jesús. De estar agradecido que Él nos ha salvado para que vivamos nosotros, hermanos, eternamente con Él. Y la vida del ser humano, hermano, no se termina, no es efímera de 60, 70, 90 y aún 120 o 150 años si usted quiere. No, eso sería efímero porque 150, 200 años comparados a la eternidad no es nada. Es nada. El Señor dice, 1,000 años para Dios es como un día y un día como 1,000. Como 1,000. ¿Se imagina 100 que apenas alcanzamos a vivir en esta tierra? No es nada. Pero en Cristo Jesús, los que hemos sido llamados por el Señor, viviremos con Él eternamente y para siempre. Alfa y Omega. Prince of Peace. ¿Dónde encontramos esa escritura de Príncipe de Paz? Isaías 9, ¿verdad? Isaías 9 es donde encontramos el Príncipe de Paz. Aleluya. Light of the World. Light of the world. ¿Sí? ¿Puede perderse, hermano? ¿Puede perderse alguno en este mundo? No, 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 no. Porque la luz ha sido encendida para este mundo. De manera que todo. Aquel que viene a este mundo es alumbrado por esta luz. No hay excusa. Bendito sea Dios. No hay excusa. ¿Se imaginan en aquel tiempo, hermano, los discípulos cómo salían para allá y para acá ahora? Si ya no salen, pero Dios no se ha quedado cruzado de brazos. Es importante que en este tiempo de grande tecnología, hermanos, ¿verdad?, el Evangelio sea llevado ahora sí hasta el último rincón del mundo. ¿Cómo? Por medio del satélites que están ahí arriba, hermano, la televisión, ¿verdad?, la televisión, la tecnología, los teléfonos, mensajes que puede usted enviar hasta El Salvador, hasta México, donde usted quiera puede usted enviar mensajes bíblicos. Este mensaje ahorita está llegando a muchos lugares del planeta. Qué hermoso, ¿verdad? Light of the world, la luz del mundo. Head of the church. Él es la cabeza de la iglesia. Ok, si Él es la cabeza, ¿qué es lo que es la iglesia? Su cuerpo. Amén. Su cuerpo. Ahora, si yo te pregunto a ti, Dan, ¿qué parte del cuerpo eres tú? ¿Qué parte del cuerpo eres tú? ¿El corazón? ¡Aleluya! ¡Qué lindo! El corazón de la iglesia. Él se considera el corazón de la iglesia. Quiere decir que tiene un corazón lleno de vida y lleno de amor. ¿Para qué? Para compartir amor con este mundo, ¿verdad?, que no conoce de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno, qué lindo. Entonces nosotros somos el cuerpo, ¿eh? Nosotros somos el cuerpo del Señor. Head of the church, son of the highest. ¿Cuál sería la traducción? El hijo del Altísimo, ¿eh? Son of the highest, el hijo del Altísimo. Ok, no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Everlasting Father. Padre eterno. Resurrection and life. Resurrección y vida. Jesús. Resurrección y vida. Okay.
Allí es donde está, en realidad, hermano, el corazón del Evangelio, de lo que nosotros creemos, la resurrección de entre los muertos. Bendito sea Dios. Amén. ¿Puedes poner, Richard, el capítulo 38 de Génesis? Pon atención, hermano, a esta historia que vamos a leer en este momento. Con el título que estaba acá arriba, ya. Judá en. Okay. ¿Quién es Judá y quién es Tamar? ¿Quién es Judá para empezar? Del capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Quién es Judá? Es un hijo de Jacob, uno de los 12. Ok, Jacobo. Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel, ¿verdad? Es el hijo de Isaac. E Isaac era el hijo de Abraham. Entonces quiere decir que Isaac, quiere decir que Jacob era nieto de Abraham. Y Judá era uno de los 12 hijos de Jacob. Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, a los cuales le llaman las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Israel es compuesto por 12 tribus, y una de esas tribus era Judá. De la descendencia de Judá vino Cristo Jesús. Pero para que Cristo llegara, hermanos, ¿verdad?, tuvo que atravesar muchas generaciones. Ahora, ¿quién es Tamar? ¿Su mujer? ¿Su qué? Su nuera. Su nuera. ¿Todos entienden aquí qué es nuera? Tradúceles, Becky. Daughter-in-law. Ella, Tamar, es la daughter-in-law de Judá. Entonces, Judá, dice la Biblia, hermanos, que se apartó de sus hermanos, quizá porque sus hermanos se habían corrompido mucho, después de que entregaron a su hermano José a los mercaderes que venían de Egipto, a los, ¿cómo le llaman a estos? Ismaelitas. Judá dice, ¿verdad?, que por alguna razón él se apartó de sus hermanos y se fue a otros pueblos. Y en esos pueblos conoció a su esposa, a su mujer. Y con esta mujer él procreó 3 hijos, ¿verdad? Y cuando el primero de sus hijos, el primer hijo de Judá, llegó a la edad ya de tener novia y de casarse, él encontró esposa a su primer hijo. Y esta esposa fue Tamar, del primer hijo de Judá. Y entonces la Biblia dice que el primer hijo de Judá era tan malo, pero tan malo, que Dios lo cortó y se murió. Se lo llevó. ¿Eh? Ahora, el problema es que este debió haber dejado descendencia, y no dejó descendencia. Se murió y no dejó descendencia. Y de acuerdo a la costumbre hebrea, como no había dejado descendencia, entonces el segundo hijo, o sea, el hermano que le seguía, debía tomar posesión de su esposa y hacerle descendencia. Pero no descendencia para él, sino que descendencia de su hermano, porque él era él, el primogénito.
Y la descendencia cuenta solamente del primogénito, no del segundo. Entonces el segundo toma la esposa de su hermano que se murió, pero no va a ser su propia descendencia, sino que va a ser la descendencia de su hermano. Entonces, este segundo hermano la toma también como esposa, pero dice, bueno, yo no voy a tener descendencia propia mía. Entonces empezó a hacer cosas indebidas. Y a Dios no le pareció. Usted lea la historia, ¿verdad? Usted lea la historia en su casa si quiere. Entonces a Dios no le pareció porque este hombre estaba haciendo cosas indebidas y no iba a tener descendencia para su hermano. Y también Dios lo cortó y lo mató. Quedaba un hermano, ¿verdad? Porque eran tres. El tercer hermano, estaba demasiado pequeño como para casarse con Tamar. Y aparte de eso, su padre Judá no se lo quiso dar. Llegó el momento que tenía ya edad como para casarse con Tamar y no lo hizo. Su padre no se lo dio. No se lo dio a ella. Entonces, fíjese qué cosa más tremenda, porque nosotros estamos hablando aquí algo, hermano, que tiene una trascendencia, pero tremenda, 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 tremenda. Porque de la tribu de Judá tenía que aparecer Cristo. Y aquí hasta este momento no hay descendencia para que pueda venir Jesús. No hay. Y ya van dos hijos. Y el otro, Judá, que es el padre, no quiere darlo. Y no lo da. Y Tamar está esperando a este niño que crezca, al tercero. Porque ella es la esposa del primogénito. Y es parte de la familia. Y la única descendencia que va a seguir, hermano, a la descendencia verdadera de Judá, que es uno de los de la tribu, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob. Hermano, el hombre lo niega a su nuera. Y su nuera, hermano, dice, bueno, ¿qué va a pasar? Esto no puede ser posible. Muchos la tienen a Tamar como una persona que cometió errores. Pero si usted lee cuidadosamente la escritura, hermano, se va a dar cuenta de que ella vino a ser una heroína y no de su propia voluntad, sino que Dios puso en ella el deseo de darle descendencia al hijo de Judá. Bueno, pero como eso es negado para ella, la Biblia dice, hermanos, que la esposa de Judá murió y él quedó sin esposa y enviudó. Y enviudó por mucho tiempo. Y cuando pasó el tiempo del luto de él, dice que él subió a otro pueblo. Y Tamar se dio cuenta de que él había subido allí y se disfrazó de prostituta. Y disfrazándose de prostituta, ella consiguió tener relaciones con Judá, que era el suegro. Note esto, pues. Note esto, porque estas son cosas serias, ¿verdad? Que no se hablan. Pero todo esto sucedió, hermano, y todo esto está escrito para que nosotros lo conozcamos, lo entendamos, meditemos en ello. ¿Cómo es posible todas estas cosas? Que el nacimiento de Cristo Jesús, del que acabamos de leer, hermano, todos esos nombres, lo que Él es, Hijo Santo, ¿verdad? Dios con nosotros. Todas estas cosas que tuvieron que atravesar, hermano, para que Él pudiera nacer un día acá en de una manera legítima y perfecta. ¡Wow! Tremendo. Entonces esta mujer, Tamar, de alguna manera ella se la ingenia, hermanos, y va a tener descendencia porque va a quedarse en la familia. Y tiene ella relaciones con su suegro.
Bendito sea Dios. Después de haber dicho esto, vamos a leer un poquito de escritura. ¿Ok? Fíjese pues hasta dónde estamos. 38. Amén. Versículo 24. No capítulo, es el versículo, en el mismo capítulo 38, nomás versículo 24. Okay. Allí donde dice, about 3 months later, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. ¿Eh? Sacadla y que sea quemada. Porque Judá le había dicho a esta muchacha, hermanos, a Tamar, que ya no le iba a dar a su tercer hijo, sino que él le recomendó que se quedara viuda, que regresara a la casa de su padre y que se quedara viuda para el resto de sus días. Entonces eso implicaba que ella no iba a darle descendencia, ¿verdad? No iba a tener descendencia de esta familia. Entonces, hermano, ella, como ya dije, se ingenió esto para tener relaciones con su suegro y lo obtuvo. Ahora, Tamar se suponía, hermano, que por el resto de su vida, ella iba a quedar viuda, sin casarse, y no casándose, honraba a la familia. ¿Ok? No casándose, honraba a la familia. ¿Ok? Pero ahora el asunto es que ella ha deshonrado a la familia. Y se encuentra embarazada. Y el patriarca de la familia, que es Judá, hermano, se da cuenta de eso y no puede perdonar eso. Porque es una deshonra para la familia. Ha desacreditado tremendamente a la familia de Judá. ¿Qué? Y entonces cuando a él le avisan del estado de esta muchacha, él da un veredicto, hermano, y dice... Ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Generalmente o comúnmente, hermano, cuando esto sucedía, ¿cómo se llama esta acción, hermano Rigo? ¿Cómo se le reconoce en la Biblia a una relación entre... suegra o suegro y nuera? Incesto. O sea que ha habido relaciones ilícitas entre familiares que no deben de tener relaciones. Entonces es un incesto, ¿verdad? Esta muchacha está embarazada de su suegro y van a nacer niños de incesto. O sea, niños en pecado delante de Dios. Esta mujer con todo y lo que tiene en su vientre, hermano, tiene que ser. No, quemada es algo que no era practicado. Tenía que ser apedreada. Apedreada. Pero Judá no dice que la apedreen, sino que la quemen, hermano, con todo lo que tiene en su vientre. ¡Wow! Ahora, ¿sabía usted a quién solamente se le tenía que quemar cuando se encontraba en una situación así?
extraño. No, ese dictamen, hermanos, era solamente para la hija del sacerdote, del sumo sacerdote, si ella cometía fornicación o se prostituía, ¿verdad? Ella era la única persona que podía ser quemada porque era hija del sumo sacerdote. Deuteronomio 23, 2. Y nadie más. Pero aquí esta sentencia, hermano, se le está dando a la nuera de Judá. Cosa seria. No vamos a seguir en lo que es la historia y todo lo que significa el sello, el báculo y el cordón y todo eso, ¿verdad? Porque ella probó que el padre de esas criaturas que iban a nacer era Judá. Y entonces cuando ella declara eso, la sentencia se anula, ¿verdad? Y a ella ya no la queman. Ya no la queman porque Judá reconoce y dice, bueno, mucho más honrada es ella que yo por lo que él había cometido. ¿Vale? Ahora, de acuerdo a la ley mosaica, hermano, y lo que dice la escritura es que nadie podía, que cometía incesto, y habían criaturas que nacían de allí, no podían por 10 generaciones entrar al templo y adorar ni ocupar ningún oficio grande. Por 10 generaciones eso no se iba a permitir. O sea que 10 generaciones iban a estar anuladas, hermano, para que pudiera ser verdaderos descendientes, ¿verdad? Tenía que pasar 10 generaciones para que Dios perdonara eso. Ahora quiero, después de que lo que hemos hablado acá, veamos la genealogía de Cristo Jesús en Mateo. Vea esto. Qué interesante, hermanos. Hablando de la natividad, ¿verdad? ¿Eh? Parece una novela, ¿verdad? Y es que lo es, hermano. De misterio y de pasión. Y aquí sacaron las novelas. Oh, esta. La Biblia son historias, hermano, historias que te consumen cuando tú de veras entras en todo esto. Porque aquí nosotros podemos apreciar también la exactitud, ¿verdad?, que Dios ha tenido en cada cosa. Y cuando tú vas descubriendo todas estas cosas, tú vas admirando mucho más. Está. Y la verdad, porque no ocultó hechos vergonzosos. Absolutamente no. Dios es así. No está nada descubierto. Todo está descubierto para que nosotros lo sepamos. Y sabiéndolo, hermano, sabiéndolo, lo único que podemos hacer es que tan grande es el Señor, ¿verdad? Lo honramos y le hay mucho más gratitud en nuestros corazones. Hubo una segunda Tamar que sufrió también algo parecido, ¿no? La que tomó de los hijos de David, segundo. Esa es una Tamar diferente, ¿verdad? Ya, es completamente diferente. Pero aquí, esta es la que viene del linaje de Judá, ¿verdad? Entonces, vayamos a la genealogía de... También. Sí. San Mateo, hermanos. Versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí hay un dato bien importante antes de continuar. La Biblia dice, libro de la genealogía de Jesucristo, el versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué es que habla el Señor hijo de David, hijo de Abraham? A David como rey, linaje de rey, reinado, y Abraham como rey.
O sea, heredero de la justicia, que es por medio de la fe. Amén. Como hombre. ¿Verdad? Eso es por Abraham. Y heredero de la monarquía que viene a través de David. ¿Por qué? Porque la monarquía y el reinado de Cristo no viene a través de Saúl, que fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Sino que Saúl fue puesto como rey, hermano, para darle tiempo a que David, naciera y creciera y pudiera llegar a la edad de convertirse en el ungido del Señor como monarca de Israel. O sea, todo bien puesto por nuestro Señor. Ahora, el versículo 3, hermano, comienza diciendo, ¿qué es una genealogía? Una línea de familia, ¿verdad? Para distinguir las generaciones de donde tú provienes. Y aquí lo que se está viendo es de dónde Jesucristo proviene. El versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar, dice, de su nuera, a Farés. Cuéntelos. Cuéntelos. A ver, se lo voy diciendo. Judá engendró de Tamar a Farés. Y a Sara. Pero ese no cuenta. El que cuenta es el que salió primero. ¿Ok? Entonces es Farés. Ese es uno. Y Farés a Esrón. Es dos. Y Esrón a Arán. ¿Cuánto van? Y Arán engendró a Aminadab. Cuatro. Aminadab engendró a Nazón. Cinco. Y Nazón a Salmón. Seis. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Recuerdan ustedes Boz? La historia de Ruth. Y Boz, el gran Boz, hijo de Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Recuerda de Jericó? Ok. Fíjense, pues, la genealogía de Cristo Jesús, hermano. ¿Quiénes se encuentran dentro de la genealogía de Cristo Jesús? Rahab. ¿Cuántos llevamos? Siete. Siete con vos, ¿verdad? Ahora, vos engendró de Ruth a Obed. ¿Quién es Ruth? Moabita. La Moabita. O sea, una gentil, ¿verdad? La nuera de Noemí. La nuera de Noemí, exactamente. Entonces, de vos engendró de Ruth a Obed. ¿Y Obed es el número? ¿El número? 8. Y luego dice, y Obed a Isaí. Isaí es el número. Y la décima generación, ¿quién es? El rey David. El papá del rey. Isaí engendró al rey David. ¿Eh? Y en David fue perdonado y se cumplieron las 10 generaciones que habían estado, hermano, desechadas por el Señor para no ocupar ningún oficio ni absolutamente nada. Y viene y entra David. Décima generación por haber habido incesto. Pero lo bueno, hermano, es que esta mujer dejó descendencia. Y la descendencia continuó, ¿verdad? Continuó y continuó y continuó y continuó y llegó David. Y ahora, Jesús, hijo de David. Todo empezó por Tamar, ¿no? No, todo empezó por Judá. Ajá. Pero podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo el Señor, Dios Todopoderoso, de algo así, hermanos, trae a su hijo? ¿Qué hubiese pasado si Tamar no da descendencia? Póngase a pensar un poquito y medítelo. ¿Qué pasa si Tamar no deja descendencia de Judá?
no hubiera venido el Señor. Nosotros decimos, ¿qué hubiese pasado? Oh, no. Dios va a hacer, hermano, todo lo que debe de hacerse, lo que Él ya tiene marcado, porque a Él no lo encuentra nada por sorpresa. ¿Verdad? Nada encuentra, lo sorprende a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está David. Encontramos aquí a David. Es la décima generación desde el pecado de Judá. Gloria al Señor. A ver si le puedo dar esa escritura como un dato, ¿verdad? Para que usted lo vea. ¿Quiere leer usted todos los el capítulo 21 y el 20, el capítulo 20 y el 21 de Levíticos, hermano? Usted lo puede leer para que se dé cuenta cuál era la paga del pecado, de todos esos pecados de incesto y todo eso. En Deuteronomio, capítulo 23 de Deuteronomio, el versículo 1 y 2, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga todo eso. Versículo 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Ahora, ese es un dato, ¿verdad? Ahora usted puede agarrar ese dato y estudiarlo de acuerdo a todo lo que ya hablamos. Solo le toca a usted. Haga sus propias investigaciones, pero esto es una cosa bien seria. Y luego encontramos, hermano, en la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo. Y son 10 generaciones, hermano, hasta cuando llega la que es perdonada y restaurada, que es en la persona de David. Amén. Lucas, capítulo 2. ¿Puedes leer del 1 al 3, hermano? At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for this census. Okay. All returned to their own ancestral towns to register for this census. Gloria a Dios. Ahora, tú, hermanita, me lees otra vez del 1 al 3. At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire.
This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for the census. Okay. Ahora, ¿dónde es que vivía José y María? Nazaret. ¿En Nazaret? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la situación cuando esta promulgación se da de parte de Roma, del emperador de Roma? ¿Cuál era la situación de esta señorita, de esta muchachita, de esta pareja de José y de María? ¿Cuál era su situación? De escándalo. ¿De escándalo? No, ya no había, escándalo fue al principio. ¿Verdad? Sí. La situación de ellos era que ellos tenían que obedecer esta orden que se estaba dando en el lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Pero los registros de ellos no se encontraban, hermanos, en el pueblo donde ellos estaban. Y para que se cumpliese la escritura, que era en un pueblecito diferente, hermano, donde ellos residían, que iban a ser la criatura que tenía María en su vientre. Fíjese todo lo que tiene que hacer el Señor, hermano, para que la escritura se cumpla al pie de la letra. ¿Puede observar usted eso? Bien pudo haber nacido ahí, donde estaban. ¿O no? Pero entonces la escritura no se hubiese cumplido. Todo lo que envuelve, hermano, el nacimiento de nuestro gran Salvador. Mimi, ¿puede leer del 1 al 3? At that time, Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for the census. ¿Cuál es el pueblo ancestral, hermano? Ancestral de María. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David. ¿Por qué ella es una descendiente directa, hermano, del rey David? Y el rey David era de Belén. Y toda la gente, hermano, que pertenecía al Imperio Romano. O sea que el Imperio Romano, hermano, ¿a qué se está refiriendo cuando dice todo lo que pertenecía al Imperio Romano? Porque esto no es Roma. Aquí hay gobernadores romanos, pero no es Roma. Pero Roma estaba tan expandido, hermano, su gobierno y su dominio era tan grande, ¿verdad? Que en el tiempo cuando Cristo Jesús está naciendo, Jerusalén, hermano, está dominada por Roma. Esto está bajo el imperio de Roma. Jerusalén, Nazaret, Belén y todos los pueblos alrededores. Y aquí hay un decreto que debe de cumplirse. Y cada familia, hermano, empieza a decir, oh, ok, ¿dónde es mi... ¿Dónde me toca a mí? ¿Dónde me toca a mí? ¿Ah? Hay un censo que tiene que llevarse. O sea, un control que el Imperio Romano quiere tener de cada persona que ha nacido en su imperio. Entonces, se da este decreto. Y cada quien comienza a irse a su pueblo ancestral, no natal, sino ancestral.
Y a ellos les toca ir a Belén. ¿Eh? ¿Por qué todo esto? Oh, Dios está, hermano, moviendo todo, 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 porque su hijo tiene que nacer en Belén. Hermoso. All returning to their own ancestral town to register for this census. 4. Del 4 al 6. Ok, me lo van a estar leyendo aquí todos los hermanitos de acá. Cualquiera que quiera lo puede empezar a hacer. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, his fiancée, who was now obviously pregnant. And while they were there, the time came for her baby to be born. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto acá? And because Joseph was a descendant of King David. Eso es cierto. Pero ¿por qué Joseph? Jesucristo no es hijo de José. Pero era el novio de María. Pero era el prometido. ¿Eh? Ella estaba desposada, comprometida, ¿verdad? Con él, pero todavía. No es algo directo, pero ella, hermanos, ella sí, también es del mismo linaje de José, ¿verdad? Ella también. José no tanto en realidad, porque José no fue el padre biológico de Jesús. Jesús, su padre era el Padre Celestial, engendrado por el Espíritu Santo. Pero lo tome en cuenta. La divina providencia, hermano, lo toma en cuenta este hombre. Bendito sea Dios. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea. David's ancient home. Sigue allí, Stacy. He traveled. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. Okay, ahí nomás. ¿Dónde residían? Nazaret. Tú dijiste, ¿verdad? Que en Nazaret. ¿Vale? Y es la verdad. Allí es donde residían. ¿Dónde lo dice? El Señor lo dice. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. ¿Por qué le llamaban a Cristo el Galileo? Nació en Nazaret. Porque nació en Nazaret de Galilea. ¿Ah? Y se le reconocía como el Galileo. Versículo 5. Stacy. He took with him Mary, his fiance, who was now obviously pregnant. Wow. His fiance. ¿Qué en realidad significa, Jaimito, a fiance? Bueno, es otra vez. Es una traducción moderna esa de Rocha. ¿Ah? En inglés sería be fiancé. ¿Cuál sería la traducción? Que fuera desposada. Ok, desposada. Sí. Ok, entonces fiancé es algo nuevo, pero desposado, ¿qué significa desposado? Que sería casi como ya estaba comprometida. En un sentido. Ok, comprometida es un término que es actual, ¿verdad? Sí. También, pero desposado. ¿Qué es en realidad la palabra desposado? Que todavía no estaba casado, ya estaba ella entregada, prometida.
En su cultura, una persona desposada ya, hermano, es como que estén casados. Estaba en el periodo, ¿qué?, de prueba. No hay prueba allí. No hay prueba. Allí no es asunto de que tienes que probar. No. Allí no hay prueba. No, de prueba de fidelidad. Tampoco. Ni prueba de fidelidad. El desposado, el que se desposaba con una persona, hermano, ya estaban casados. Eso ya está hecho. Está sellado ya. Está sellado. Y por eso es que Dios toma en cuenta a José. ¿Verdad? Lo toma en cuenta. Porque aunque como hombre él quiso irse para no desacreditarla, él se quiso ir en silencio y todo eso, pero todavía la divina providencia le habla y le dice: ¿sabe qué, José? Esto y esto es lo que está pasando. No temas, ¿verdad?, de quedarte con Mary. Esto es lo que ha pasado. Entonces, él tomó con él a María, su esposa, y ella obviamente ya estaba embarazada. Six. And while they were there, the time came for her baby to be born. Okay. Seven. Yeah. She gave birth to her first child, a son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger. Manger. Because there was no lodging available for them. Ajá. No hubo lugar donde ellos pudieran hospedarse. Para el Hijo de Dios, el Rey del Universo, aquel que había hecho todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten, no había un lugar para que él naciera. Y el único lugar, hermanos, disponible fue un pesebre. Pero pesebre se oye bonito, hermana. ¿Quién en realidad era? Un establo. ¿Un lugar, hermano, apropiado para que naciera un niño? Para nada, hermanos. Sería un lugar, hermano, de un ambiente bonito, agradable, con oloroso y todo eso. No, todo lo contrario. Un lugar prácticamente desagradable, donde honestamente, hermanos, ¿usted conoce a alguien que haya nacido en un lugar así como donde nació Jesucristo? No que no haya alguien que haya nacido, ¿verdad? Pero en realidad conocemos. No, yo nunca he conocido a alguien que haya nacido en una situación igual. Pero aquí el Señor Jesucristo, el Dios del universo, el Creador de todas las cosas, el gran yo soy, naciendo en estas condiciones. Oh, gracias, Señor. Mire. The baby Jesus. The reason for this season. ¿Eh? ¿Será que Él es la razón de estas fiestas, hermano? ¿No será que la razón de estas fiestas, hermano, es puro negocio? Y que la gente se olvida, hermano, en realidad de todo esto, ¿verdad? Si ni siquiera lo sabe. Y nos volcamos, hermano, a andar como locos para allá y para acá comprando y gastando lo que no tenemos. Habla, padre. Habla. ¿Verdad? El espíritu navideño. Yo ya entré en el espíritu, hermano, dice, ¿verdad? ¿Eh? Pero hermano, nosotros como hijos de Dios,
Estas cosas son dignas de meditar. Este es un tiempo para meditar en todas estas cosas. En esta grandeza, ¿quién es en realidad Él? ¿Cómo vino? ¿Cómo Dios lo planificó y lo ordenó para que sucedieran todas estas cosas de la manera como sucedieron? ¿Verdad? Los moles llenos y las iglesias vacías. Los moles llenos, exacto. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Aquí hay unos hombres, hermanos, que van a aparecer en Jerusalén. Y va a ser tan obvio la búsqueda que ellos traen, hermanos, que va a llegar a oídos del hombre más importante, del rey que Roma ha puesto, Herodes. Va a llegar a oídos de ellos. Bueno, que ellos vienen de tan lejos, vienen de lejos, porque les ha sido informado por una revelación divina, hermano, que va a nacer en la ciudad de Belén el rey de reyes. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe cuál fue el costo del nacimiento de Jesucristo en cuanto a vidas humanas? Miles. ¿Cuántos serían, hermanos? ¿Cuántos niños menores de 2 años habían en el tiempo que Jesucristo nació? Y no estamos hablando de Belén, estamos hablando, hermano, de todo el imperio romano. Porque la locura de Herodes era tan grande, el temor de Herodes era tan grande, el celo de Herodes era tan grande, hermanos, para no compartir su monarquía con nadie. Era un loco de remate. Ordenó la muerte, hermano, la muerte de todo el niño que era menor de 2 años. No de un solo pueblecito, sino de todo su imperio, de todo el imperio romano. Y quizás los de 3 años se fueron también. Ahora, pregúntate, ¿qué pasaría con esos niños? ¿Sería una injusticia? ¿Cuánto dolor trajo? Porque hay que hablarlo. ¿Cuánto dolor trajo el nacimiento, hermanos, de Jesucristo a miles de madres? Que les fueron arrebatados, hermano, por soldados fuertes, pero desconsiderados. Hasta lo último, le fueron arrebatados de los brazos de sus madres. Sus madres trataron de esconder a sus niños, a sus bebitos, hermanos, y no pudieron. El nacimiento de Jesús fue todo lo que envuelve el nacimiento de Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde estarán todos esos niños? Cielo. ¿Eh? Amén, ¿verdad? No hay problema. Con eso no hay problema. Estamos seguros que estos niños se fueron con el Señor. Pero eso no quiere decir que el dolor que causó en sus padres, en sus madres, no fue grande. Fue enorme, fue grandísimo. Because there was no Lauren available for them. Versículo 8, ¿qué tanto tiempo tenemos? ¿No más? Pero vamos a leer un par de versículos más. Versículo 8. That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of... The scripture. Guarding their flocks of sheep.
Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. Don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. Suddenly, this angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased. Okay. Baja poquito. Versículo 12. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. Suddenly, oiga eso. Suddenly, es un ángel el que está anunciando todo esto, ¿verdad? Pero suddenly, el ángel, the angel was joined by a what? The armies of heaven, praising God. En saying, este acontecimiento, hermano, cuando dijo el hermano, tú dijiste, hermano, que es universal. Universal. ¿Eh? Sí, no se limita a la tierra. Y cuando hablamos de universal, hermano, estamos hablando de toda la creación de Dios, incluyendo el cielo, incluyendo donde Dios está y todas las criaturas que están alrededor de Dios, hermanos. Este es un acontecimiento que sobrepasa el universo, entonces. Este es el acontecimiento, hermano. No hay acontecimiento más grande. Y el mundo no aprecia, hermano, este tiempo. Y la iglesia, lo triste, que tampoco hace el aprecio que debe de tener de este tiempo, que es una remembranza, ¿verdad?, del nacimiento original del Dios Todopoderoso.